Porcentajes de panadero El porcentaje de panadero es muy utilizado ya que tiene la ventaja de adaptarse fácilmente a cualquier cantidad. Además, puedes modificar cada ingrediente por separado para personalizar la receta a tu gusto. Se le llama porcentaje de panadero a la cantidad que representa cada ingrediente con base a la harina. Esta siempre equivale al 100%. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Tienes una receta con las siguientes cantidades. Pero quieres modificar el porcentaje de levadura a un 5%. Si 2.000 gramos de harina es el 100%, ¿a cuántos gramos equivalen el 5%? Primero, multiplicamos el 5 de levadura por los 2.000 de harina. El resultado lo dividimos entre 100%. ¿Nos da como resultado 100 gramos de levadura? A este procedimiento se le llama regla de 3. Recuerda que también puedes crear una receta con tus propios porcentajes, solo con la cantidad de harina como base.